12 años como fundador. Autoclub Diablos inició en el 2002, finales del 2001. La idea la teníamos Iván, el Greñas y yo. Y pues empezamos a juntarnos, empezamos a conocernos, empezamos a andar en moto, a salir y a invitar gente que quisiera salir a carretera, salir a, pues a rodar, ¿no? ¿Por qué los caguamos? Porque originalmente nosotros salíamos a rodar las motocicletas, más fácil que andar cargando con esto, cargamos con una bebida que era la caguama, ¿no? Por eso fue el nombre. No fue que nosotros nos hayamos puesto, sino que la misma gente así nos conoció y hace varios años. Lo único que queremos es salir a rodar, conocer nuevos lugares y hacer amigos. Fuertes nacionales son como 4 o 5 al año, que son las que casi siempre son las que damos, pero salidas aquí, pueblos y todo eso, son, digamos que cada mes son las que se hacen las salidas. Cuando alguien quiere entrar con ustedes, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primeramente se tiene que acoplar a la gente que ya tenemos, a la gente que ya está ingresada con nosotros. Tiene que salir, tiene que rodar unas ciertas veces para que la gente se acople con nosotros y que la misma gente pida si puede ingresar con nosotros o no. Y ya es un proceso, ya es un prospecto, ya se da como iniciado, después un prospecto y ya de ahí en más espera lo que es su tiempo para lo que es la aportación de su parche. Para que alguien entre al motoclub, primero lo tenemos que conocer, después de que lo conocemos se convierte en prospecto. Una vez siendo prospecto puede portar ya una playera del motoclub. Depende del prospecto cuando ya se le dé un parche para que ya se haga miembro del motoclub de agua, ¿no? Pero el parche hay que pasar de 6 meses a un año. Y con que una persona dentro del motoclub diga que no, con eso ya no puede entrar. Equivale aquí en México para lo que somos motociclistas. Nosotros somos motociclistas y el chopper es más bien un estilo de motocicleta. Para mí el caguamo significa una familia. Somos unidos, compartimos todo, viajes, chelas, convivencias, todo. ¿Qué función tiene en el motoclub? ¿Qué función tenemos? Rodar nada más y compañerismo. ¿Cuánto tiempo lleva? La Mariana. Como unos 100, rodando llevo como 30 años, pero siendo Diablo como 4 años. ¿Y por qué Diablo? Porque así se llama el club, Diablos. ¿Pero por qué no entró en otro?
porque ellos me extendieron la mano cuando una vez andaba yo rodando solo. Y bueno, hicieron el favor de aceptarme aquí en este motoclub. Estoy muy contento, soy biker, creo que el biker no es un hobby, es un modo de vida. Son hombres, pero aquí también aquí valoramos mucho las mujeres. De hecho, mi esposa siempre sale conmigo. Con ellos tengo desde que tenía 16 años. Tengo 7 años. 7 años con ellos. Pues haciendo un compañerismo, todos unidos, cualquier bronca que te pasa, algún accidente o sea, siempre tienes el apoyo de todos. Siempre todos van a estar contigo en cualquier, en cuestión ya sea parte de la moto, siempre van a estar contigo. Bueno, sí, yo lo siento. Que estamos muy unidos. Estoy muy orgulloso de ser caguama. Mucho orgullo por todo el Pacho. Aunque tengo 2 años aquí en Guadalajara, prácticamente no soy de aquí, pero lo porto con mucho orgullo. ¿Qué siente de ser Diablo? Es un orgullo portar el parche. Yo llegué ya. Se siente un orgullo, es un compañerismo. ¿Cómo te quisiera explicar? Es un orgullo cuando llego a ir yo a otras partes. Por ejemplo, yo viajo en el tráiler, ando por Los Cabos, ando en Tijuana, ando allá en Mérida. Y en los motoclubs, cuando llego yo, me monto el parche en el chaleco. Y es un orgullo andarlo cargando. Por ser mujer, ¿tú sientes que te cuidan más? No, mira, fíjate que el por ser mujer, de principio sí como que había algo de machismo, porque muchos decían así como que, ay, qué onda, soy bien y todo. Pero yo así como que a pesar de los comentarios que decían y todo eso, yo seguí, empecé con una moto chiquita y salía a carretera con ella. Como la moto era chica, entonces todos salíamos a carretera y todos se desesperaban porque iban atrás de mí, pero ya después así como que bueno, con la chiquita me enseñé, después agarré una moto y tengo una Shadow 1100 y ahora sí que me voy a todos lados y ahora sí que me tratan por igual, ¿no? O sea, ya no pierdo el feminismo, o sea, igual tengo otros yo, o sea, como que tengo mi ambiente motociclista, pero también tengo yo otras cosas, pero sí, o sea, me acoplo con ellos, igual ellos también me ven como, me lo han dicho así como que, ay, cabrón, eres un... Ahora sí que vulgarmente me dicen como, eres un poco más... Concepto que la gente tiene de nosotros, del biker, del rudo, el malo, lo hemos cambiado a lo largo de los años haciendo eventos altruistas, como yendo a casas hogar, llevándole cosas a la gente que pues a veces tiene un poquito menos, a los niños huérfanos, vamos, los visitamos, vamos a cuando hay desastres, ahora que ha habido desastres en nuestro país, pues bueno, hacemos centros de acopio, centros de motociclistas, pues siempre nos echamos la mano. Pero sí, la discriminación sigue y yo pienso que va a seguir siempre.
De repente sí hemos sentido así como que la discriminación, en cierta forma, sobre todo los automovilistas. ¡Ah, no manches! Entonces, ya, chido. Oh, cabrón. Entonces, pues, hay que golpear, hay que pegar, güey. Solamente sí. Si no entienden las palabras, pues a putazos. Qué raro. ¡Diablos! A fierrazos, ¿eh? Así sea como, estamos vestidos. O sea, estamos vestidos, la gente se asusta. ¿Por qué? No sé. A lo mejor es el estilo de vida, no sé, pero el estilo de vestirse. Pero hay algo de discriminación. Bueno, la vestimenta tiene mucho que ver con. Con el aspecto de un motociclista, es decir, la vestimenta tiene un significado siempre. El color negro nos ayuda a disimular un poco todo lo que, el polvo que agarramos en las carreteras. El cuero, la piel, es siempre por protección. Una chamarra de cuero, pues, o unos pantalones de cuero, unas chaparreras, siempre nos va a evitar tener una caída, pues nos amortigua los golpes, un raspón, nos evita sangre, en caso de que hubiera fractura, a veces es más conveniente arreglar una fractura cuando no hay sangre, te pueden enyesar pronto, y bueno, todo tiene un porqué, ese es el porqué del cuero y de la piel en nuestra vestimenta, en nuestro aspecto. Lejos de ser un motoclub, es una familia también. ¿Cuántos integrantes cuenta el motoclub? Somos 36, somos aproximadamente 36 miembros. Unos no están aquí, otros están fuera y no, tenemos un finado nomás. Que tomamos lo contamos. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through. Hay que recordar una cosa, que entre motociclistas solo está el que ya se cayó y el que está por caerse. ¡Diablo! Muchas gracias a todos. Yo, si no fuera Diablo, no sería motociclista. ¡Abur!